Muy buenos días, bienvenidos a Mi Parque, tu casa, una cita que tenemos con el bienestar, con la salud y sobre todo con la felicidad que día a día debe despertarnos. Y así, con este sol, con este día tan hermoso, le damos la bienvenida a un programa más y a mi compañera Manuela, que vino muy hermosa hoy muy también. Muy rosada y muy peli encendida. Así es, y para un lado, que no con, es lo mismo. Ajá, y con este solazo que uno recibe la naturaleza, después de recibir varios días de lluvia, entonces decimos buenos días, bienvenidos a Mi Parque, tu casa, bienvenidos a este parque que tiene el canal Parque Telemedellín. Cristian, usted lo veo muy elegante, no, hoy es jueves. El día que uno se pone el saco, ese día hace sol. O sea, esa es típica, no sé si a ustedes les ha pasado, pero estoy preocupado por otra cosa, que usted Cuénteme. Me dijo que no trajera almuerzo. No, señor, usted hoy no puede traer almuerzo y ustedes pueden preparar en casa una receta que vamos a hacer, pero ojo, va a ser vegana. Vegan. Pero que no signifique que sea vegano, no es delicioso. Hoy les vamos a demostrar cómo se puede hacer una deliciosa hamburguesa y un ceviche vegano. Delicioso esto, y también para usted le tengo una sorpresa, usted que se vive quejando del cementerio verde, de ese problema de suculentas, de plantas, pues hay una que a mí también me da dificultad y son los bonsai. Sí. El día de hoy vamos a hablar acerca de los bonsai y sus cuidados. Así es, y también vamos a hablar del circuito vegano, cómo en diferentes ciudades de Colombia se está realizando y cómo ustedes se pueden integrar a este estilo de alimentación, donde te podemos decir y asegurar, porque aquí mi compañero es vegetariano, pero él puede dar fe que se puede comer delicioso. Así es, y ustedes también van a dar fe de eso después del programa del día de hoy, así que bienvenidos, pero iniciemos con esa frase que siempre tenemos para ustedes, para que inicien su día y apliquen en su vida. Prometo que disfrutaré cada día como si fuera el último. Prometo que cuidaré de mi vehículo en la tierra, o sea, mi cuerpo. Prometo agradecer por cada cosa que me regale el universo. Prometo ser feliz y nunca dejar de asombrarme por cada detalle. Prometo sacar tiempo para mi crecimiento personal y espiritual. Promesas que nos hacemos, Manu, promesas para ser felices, promesas para estar bien. Así es, esas son las promesas y hoy nos comprometemos todos a ser felices. Un compromiso que cada uno se tiene que hacer. Cada mañana que usted se levante, dígase al espejo, me prometo hoy ser feliz, me prometo hoy recibir lo bueno y lo malo con la mejor sabiduría. Hágalo, haga ese ejercicio y verá cómo su transformación mental también empieza a evolucionar. Y qué linda esa última promesa, sacar tiempo para mi crecimiento espiritual y personal. Ese crecimiento que a veces, no sé, nos dedicamos a otras cosas, pero creo que esta época de aislamiento, esta época de cuarentena nos llevó precisamente a buscar ese crecimiento y a tratar de aplicarlo a nuestra vida, que como siempre les decimos, estas frases no son solamente porque sean bonitas, sino porque tienen un mensaje, una invitación al cambio. Muy bien. Ya está oliendo rico en este lugar, ojalá ustedes pudieran oler esta delicia, además porque como les decía, una hamburguesa vegana, o sea, eso es posible. Pues bien, entonces vamos a saludar a esta hora a nuestro primer invitado, bienvenido a Mi Parque, tu casa, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, ¿y ustedes? Muy gracias bien, yo veo mucha cosita deliciosa ahí, vamos a decir cuáles son los ingredientes para preparar esta, primero vamos a preparar la hamburguesa vegana y después vamos a preparar un ceviche vegano, ¿ustedes se imaginan eso? Entonces vamos primero con los ingredientes. Bueno, primero que todo vamos a utilizar pues un pan integral en esta preparación, es una hamburguesa a base de lentejas, tenemos también de garbanzo o de quinoa, hay muchos tipos de hamburguesas vegetales, las que vamos a utilizar el día de hoy son unas hamburguesas vegetales a base de lentejas. Vamos a usar pan integral, lechuga, tomate, que es como lo básico para un sándwich o una hamburguesa. Sí. Vamos a usar la proteína vegetal de lenteja, que es el sustituto, digamos, por la proteína animal. Y lo vamos a llevar unos aderezos de salsa de ajo, que es una veganesa de ajo. Y también le vamos a poner un queso tofu o queso cheddar vegano. Hablemos de, perdón, te interrumpo, veganesa. La veganesa, sí, para los que no entienden el término, es una especie de mayonesa, solo que esta no es a base de claras de huevo o aceite, sino con otros ingredientes. Cristian, expliquemos precisamente, y además porque usted conoce pues bien lo del tema, la diferencia entre ser vegetariano y ser vegano. Ser vegetariano es aquella persona que no consume proteínas de origen animal.
animal. Es ¿sí? decir, el vegetariano como tal no consume pollo, no consume pescado. Hago la aclaración acá con énfasis porque muchas veces las personas creen que el vegetariano come pez o come pollo okay. y le sirven a uno de ese tipo de cosas en una ensalada. Entonces, no, el vegetariano nada que tenga que ver con proteína animal. Algunos de ellos son ovo-lácteos vegetarianos. Exacto. ¿Qué quiere decir eso? El ovo-lácteo vegetariano es el que consume lácteos, consume huevo también. Algunos, en mi caso, por ejemplo, no consumimos huevos tampoco. El vegano ya sí es el que es de pronto como un poco más estricto en su dieta y lo que hace es que no consume nada de origen animal. Cuando digo nada, es que ellos tampoco consumen leches, no consumen quesos, no consumen miel, no consumen ningún, digamos, como producto que provenga de origen animal. Nada de eso. Entonces, ya después de aclarado este tema, pues para los que no somos ni veganos ni vegetarianos, es la posibilidad de abrirnos y de entrar a ese tipo de alimentación. Entonces, ya conocimos los ingredientes, ya tenemos cada uno de estos aquí en nuestra mesa y en nuestra cocina. ¿Con qué empezamos a emplatar o qué empezamos a hacer? Listo, es muy fácil la preparación. Una hamburguesa es una comida rápida. Una hamburguesa es creada para, digamos, para llevar sobre un plato de alimento muchos componentes y que quedas pues digamos satisfecho en un almuerzo o en una comida o en una cena. Vamos a usar la proteína de lenteja, que es esta, que tiene mezcla de vegetales. Vamos a usamos las lentejas, viene condimentado con cebolla, ajo, cilantro, zanahoria. Entonces vas a tener muchos nutrientes en esta para suplir esa necesidad, digámoslo así. En el pan integral, sí. como es un pan vegano, ¿cierto?, de origen vegano, no usamos ningún tipo de margarina animal, o sea, mantequillas, ni tampoco leche o huevos o lácteos, ¿cierto? Y las salsas, como vuelvo y repito, son salsas también veganas, que no tienen derivados lácteos ni tampoco huevos. Si ustedes prestan atención hasta el, cómo tiene el aspecto esta carne de, pues digamos, carne de lentejas, es una carne como si fuera la proteína animal, entonces usted puede engañar más o menos ahí el ojo, Exacto. por decirlo así, y le sabe delicioso. Es algo que usted puede hacer en casa, usted coge sus lentejitas, las pone a hacer como las hace común y corriente, y después hace esas torticas, las puede hasta congelar, y eso es una comida súper fácil que puede hacer y está comiendo rico y muy saludable. Exacto. Entonces, en una proteína vegetal normalmente se ponen ingredientes para, digamos, crear la homogeneidad en la masa, ¿cierto? Para darle para que sea compacta y que uno le pueda dar la forma de hamburguesa o de albóndiga o de carne molida. Hay varios tipos de formas. ¿Sí? Entonces, al usar más ingredientes vegetales, lo que lleva a la preparación es que estás consumiendo un montón de nutrientes en una carnita hamburguesa. Y que es muy importante eso, que sean nutrientes, porque es que hay muchas personas, Manu, que les da por volverse vegetarianos o veganos y no saben suplir la proteína. Entonces, ¿qué terminan? Se en una enfermar, descompensación claro. del metabolismo, ni la más berraca, enfermas. Y recordemos que, para bien o para mal, dentro del mundo animal, lo que es, por ejemplo, las vitaminas del complejo B, algunas proteínas están ahí presentes. Entonces, si te vas a volver vegetariano o vegano, debes aprender a hacer, por ejemplo, esta deliciosa hamburguesa. Claro que sí. ¿Qué estamos aplicando ahí? Acá lo que vamos a hacer es ponerle unos ingredientes extra a la hamburguesa, que son unos champiñones salteados en salsa de soya, lo cual, digamos, aumenta también el nivel nutritivo de la preparación. Sí. Aporta un poco más de proteína vegetal y esto hace que le dé un buen sabor a la preparación. Igualmente, tú puedes en casa usar papas criollas, ya es la parte creativa de cada persona. Se pueden usar papas criollas o simplemente papa capira o papa nevada. La forma de preparación es la parte que lo hace saludable. Estas papas son cocinadas en romero, ¿cierto? Que es una especie que le aporta sabor y le aporta aroma a la preparación y es cocinada y no frita. Entonces, de esta manera... Ahí lo que estaba haciendo es simplemente como medio saltearla para... Exacto, la salteamos. Ya previamente las cocinamos en agua, ¿cierto? Ya cuando están blanditas, lo que hacemos es saltearlas en un sartén como lo estamos haciendo en este momento y le ponemos un poco de páprica, ¿cierto? Para... Eso es pimentón. Ajá, es pimentón seco. Ajá.
y le ponemos un poco de sal para ya realzar sabores y terminar la preparación. Perfecto, y que también sea una invitación a quitar esos mitos que comer saludable es no poder comer ningún tipo de alimentos como esto. O sea, qué rico una hamburguesa diferente, saludable y a su vez también que nos está aportando valores nutricionales. Eso que agregaste ahí amarillito es mostaza, ¿cierto? No, lo que agregamos amarillo, ya les voy a mostrar acá un segundito. Lo que agregamos amarillo... Se me puede quemar el chef, entonces... Es un queso tipo cheddar vegano, ¿cierto? Oh. El queso normalmente se hace a base de lácteos. ¿Sí? Este queso lo hacemos a base de papa nevada, ¿cierto? Y lo hacemos con levadura nutricional para darle... lo usamos... Exacto. Exacto. Y eso hace también para un aglutinamiento de la preparación, o sea, se compacta. Okay. De tal forma que quede como un aderezo, como un dip, untable, ¿cierto? Muy bien. Entonces... Ese queso, mano, es delicioso. La verdad no lo he probado. Además de que es una invitación también, por ejemplo, a las personas que no pueden consumir lácteos, a las personas que les cae mal todo lo que tiene que ver como con esa parte de los lácteos, como tal, seamos redundantes, es una invitación para poder probar, además de que el sabor es muy similar, Manu, también como para que te animes a probarlo enseguida. Yo creo que eso ya va estando ahí. Claro que sí, acá vamos ya ensamblando la hamburguesa, que ya tiene pues los ingredientes dentro de ella. Lo que hace una preparación vegana más que todo es aportar muchos más nutrientes, las personas que consumen de origen vegetal o vegano, vegetarianos o veganos, normalmente usan más ingredientes de la naturaleza para hacer sus preparaciones. Me explico, o sea, usan más condimentos, usan más proteínas de origen vegetal. Entonces, en la parte nutritiva es muy importante hacer, mientras más amplia sea tu dieta a nivel de productos, papa, por ejemplo, cuando vas a consumir algún tipo de fruta, no consumir la misma fruta diariamente, sino ampliar un día papaya, un día coco, un día piña. Entonces ahí vas a tener un montón de nutrientes. Entonces acá en la hamburguesa ya la tenemos toda ensambladita, viene con el queso cheddar vegano que le aporta muy buen sabor a la preparación, y ya simplemente es servirla en casa. Como la tenemos acá, la vamos a acompañar de champiñones con el queso cheddar vegano, que se le hace un agua a la boca a la hora de prepararla también. Y los champiñones que siempre van a funcionar muy bien con cualquier preparación. No, y le digo pues que son las 10 de la mañana, pero eso puede ser un desayuno para mí. No, y hay muchos tipos de lechuga, como te decía antes. No solamente usamos la lechuga batavia o la lechuga crespa, podemos usar un montón de lechugas que nos ofrece la naturaleza. En este momento estamos usando pues la crespa, pero hay un montón de tipos de lechuga que podemos usar. Cristian, esas preparaciones que ustedes los vegetarianos hacen y que la gente creería que pues realmente, pues como así, eso sí sabe así de rico y hace parte como de esta nutrición del vegetarianismo o del veganismo. Sabes que cuando yo empecé a ser vegetariano hace unas, estamos hablando ya 15 años atrás, era muy chévere porque claro, uno empieza a descubrir, empieza a mirar, digamos, con un montón de posibilidades también dentro de esa parte de la alimentación, dentro de esa parte nutricional, empezar a mirar ingredientes que vos nunca habías cocinado. Yo no sabía que era, por ejemplo, una orellana, yo no sabía que eran un montón de cosas y de setas que existen también, y ahí arranqué. Y hay algo muy bonito que está haciendo nuestra gestora social, la gestora social de Medellín, y es que está invitando a una campaña que desde hace mucho tiempo existe, pero que ella se sumó también y que ojalá muchos de nuestros televidentes se sumen, y es el lunes sin carne. El lunes sin carne lo que busca es tratar de alivianar un poco todas aquellas, digamos, como manifestaciones o, ¿cómo lo diríamos?, efectos colaterales de la industria cárnica, como es, por ejemplo, la contaminación por el CO2 y un montón de cosas más. Entonces, esto es una opción para ese lunes sin carne también. Muy bien, entonces, terminamos con la hamburguesa ahí, ¿cierto? La hamburguesa está completamente armada, es una hamburguesa totalmente vegana, ¿cierto? Es muy rica, se acompaña con papas criollas. Muy bien. Que ¿nos puede mostrar a esa cámara de allá? Mira la cámara de allá para que le muestres la hamburguesa. Listo, acá está la hamburguesa, chicos. Súper deliciosa, provocativa, que realmente se le hace uno agua a la boca pues a la hora de prepararla. Y tenemos las papitas también, ¿cierto? Exacto, y las papitas son unas papas criollas, las condimentamos con un poco de sal y de páprica ahumada.
Listo, delicioso. Y ahora o en sus casas lo pueden pues simplemente aderezar un poco de ajo, le pican ajo en la casa, no es necesario tener pues ingredientes súper difíciles de hacer. Ajo en la casa y le pones un poco de sal y ya queda listo. ¿Y el romerito? El romerito yo sí no lo perdono. No, ay, en cambio yo sí, lo puedo pasar, la verdad. El no, romero no soy tan muy amiga rico, del romero, pero válido. O albahaca, la albahaca también. La albahaca también existe, también el orégano. Hay muchas especias aromáticas que aportan sabores en la hora de preparación. Listo. ¿Ahora vamos con? Con el ceviche. El ceviche es de proteína de soya. Este es un ceviche también que lo hacemos de origen vegano. Sí. Es un ceviche que es a base de proteína de soya. ¿Qué es la proteína de soya? Es soya, pero se hace deshidratada. Más comúnmente lo conocemos como el carbe, digámoslo así. Muy bien. Es muy fácil de preparar. Este ceviche, en vez de, es un cóctel de camarones, digámoslo así, pero usamos, en vez de la proteína animal, usamos la proteína vegetal, que es la proteína de soya. Lo vamos a condimentar como viene un cóctel normalmente: cebolla, cilantro, zumo de limón, sal, pimienta, ¿cierto? Pero ahí vamos a agregar un componente extra para darle un poquito de dulzura a la preparación, y que usamos el mango, ¿cierto? Mango. Por eso las preparaciones veganas o vegetarianas normalmente son preparaciones que se usan mucho a base de vegetales. Eso, entonces estamos usando todo el tiempo ingredientes naturales, obviamente, para aportar esos sabores necesarios para la preparación. En vez de azúcar, podemos usar un mango o otros derivados, ¿cierto? Otros vegetales. Tú tienes ahí el carbe, para que las personas, exacto, algunas que no saben qué es el carbe, lo podamos mostrar bien en esta presentación. Pero venga, tapo. Sí. Yo quiero acá que David nos haga una aclaración, y es que esto hay que lavarlo para poder que sepa rico, ¿cierto? O sea, quitarle como ese sabor a cartón viejo que eso a veces, exacto, tiene. No, a ver, la cosa ¿cómo, es que ¿cómo se carbe prepara ese carbe bien desde el inicio? Exacto. Para... El carbe se debe preparar de la siguiente manera: se debe hidratar previamente, ¿cierto? El carbe viene deshidratado, como lo había mencionado inicialmente. Él viene deshidratado para el tema de conserva, ¿cierto? Así es la forma de conservación de él, ¿cierto? Del producto. Entonces, ¿qué se hace? Se hidrata previamente con agua, ya sea caliente o al clima, va a tardar al clima un poco más tiempo. Ya cuando tengas la textura deseada, que la textura sea más esponjosa, ahí ya sí lo puedes preparar. Ya le puedes agregar los condimentos al gusto, como cebolla, ajo, pimentón. Hay un montón de condimentos que puedes usar a base naturales, y ya lo puedes preparar en varias formas. Acá lo estamos haciendo en un ceviche, pero sí, realmente también lo puedes hacer. Este mismo ceviche se puede hacer con hongos, o sea, con champiñones, sí, ¿cierto? Y queda delicioso. Con orellanas queda mucho más rico, y obviamente te va a generar un aporte nutritivo mejor que el carbo. A ver, mejor no, diferente. Sí, sí. No hay un componente en la naturaleza que tenga todos los nutrientes que necesitamos el día a día. Por eso recomiendo mejor ampliar nuestras dietas a consumir diferentes tipos de cosas. Bueno, vámonos a la obra entonces. Lavamos bien el carbo, lo cocinamos, hidratamos, exacto, le aplicamos condimentos. De ahí ya picamos cebolla, que es nuestro condimento, le picamos cebollita, le picamos el mango para aportar esa parte dulce a la preparación, y luego mezclamos con la veganesa de ajo, sí, ¿cierto? Que es una mayonesa vegana, y le ponemos sal, pimienta. Eso es todo. Es muy fácil de hacer en casa. En caso tal, pues digamos, si las personas están en casa cocinándolo, la veganesa es fácil de hacer. Normalmente las mayonesas se hacen con huevo, como lo decías tú previamente, y con un medio graso, que el medio graso en este caso usamos o aceite de oliva o aceite de girasol, ¿cierto? Son recomendados ese tipo de aceites. Hay otro tipo de aceites, pero estos tienen un mayor nivel nutritivo. Ya simplemente le picamos finamente la cebolla, ¿cierto? Y le ponemos, por ejemplo, no necesariamente tiene que ser con cebolla, porque hay gente que no le gusta la cebolla, digámoslo así. Puedes usar tomates o tomates verdes, o en vez de limón, puedes usar maracuyá, porque es un medio ácido y te va a generar un sabor extra diferente y muy chévere. Exacto. Adiós.
¿Cuáles son esas redes sociales donde uno puede seguir este tipo de recetas, donde uno puede encontrar también con ustedes, porque quizás las personas no tienen el tiempo de hacer las torticas de lenteja y las puede también conseguir con ustedes? Y además que no solamente las torticas, sino que también venden el tofu, el queso y las albóndigas, ¿también son de lenteja? Claro, sí. Tenemos tres tipos de, digamos, proteínas vegetales, cuatro con el tema del tofu, que es de alta proteína, ¿cierto? Nuestras redes sociales son Lenteja Express en Instagram o Lenteja Express SEO en Facebook. Ahí montamos preparaciones, está toda la parte informativa de nuestros restaurantes y también les podemos hacer llegar nuestros productos a casa, que a domicilio los llevamos a casa. Es mucho más fácil de preparar y combina con todo, con un almuerzo, como dije previamente, una carne molida para acompañar una bandeja paisa. Entonces es muy fácil de hacer. Tenemos también la masa para hacer cualquier tipo de forma, sean albóndigas, salchichas, palitos, bueno, ahí ya crea la imaginación, está la en juego. Muchísimas gracias, David. Recuerden también que esta receta hace parte precisamente del circuito vegano que ya más adelante les vamos a comentar a ustedes. Así que muchas gracias de nuevo a nuestro chef, gracias a todos ustedes por darse la oportunidad también de probar algo diferente. Vamos en estos momentos a un corte y ya regresamos con más en Mi Parque, Tu Casa. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Bueno, y continuamos acá en Mi Parque, Tu Casa, esta vez con recomendaciones también de salud y de alimentación. Para eso tenemos a Giovanni Delgado. Giovanni, buenos días y gracias por estar con nosotros. Cristian, muy buenos días, gracias por la invitación. No, gracias a ti por venir. Y hablemos entonces de esta recomendación de salud, porque cuando hablamos de colágeno estamos hablando de salud, bienestar y belleza también. Correcto, muy buenos días para todos los televidentes. Efectivamente, Cristian, me gusta esa definición, salud, bienestar y belleza. Colágeno, vamos a hablar de colágeno, no cualquier colágeno y de su importancia. Colágeno se ha convertido en un elemento prácticamente indispensable para la canasta familiar. ¿Por qué? Por varias razones muy fundamentales. Y es que la fundamental, a partir de los 25 años o alrededor de esta edad, entre tantos cambios que sobrevienen con el organismo, la presencia de colágeno en el cuerpo empieza a disminuir considerablemente. Se desacelera esa capacidad del cuerpo para procesar el colágeno que encontramos normalmente en la canasta familiar. Y adicional a eso, el colágeno que encontramos en los productos de nuestro hogar es una molécula de proteína muy pesada, por ende el cuerpo no la aprovecha eficientemente, tiende a eliminarla. Como la consumimos, la eliminamos. Con eso sobrevienen muchos problemas, con la pérdida de colágeno en nuestro organismo. Problemas en las articulaciones, fundamental. Es uno de los tejidos que más utilizamos y que más quejas producen en el organismo. Dolores en los tobillos, rodillas, caderas, en el cuello. Problemas en cuanto a lo estético, lo que llamamos de la belleza. Piel, uñas, cabello, se nota. Nosotros mismos lo notamos y los demás lo perciben. En problemas en la circulación, el colágeno desempeña un papel muy importante en esa lubricación que tienen nuestras arterias porque se encuentra entre las paredes sanguíneas y muchos otros problemas que sobrevienen en el organismo con la pérdida de colágeno en nuestro cuerpo. Así es, y usted también me hablaba ayer o le comentaba a mi compañera Manuela de que esto no es solamente colágeno, lo que tenemos en ese tarro, aparte de colágeno, es algo que viene enriquecido con un montón de propiedades más, hablemos sobre eso. Correcto, Cristian, sí, primer factor para no dejarlo escapar es que es un colágeno hidrolizado, hace que sea mucho más eficiente y mucho más fácil para el cuerpo procesarlo, llevarlo a los tejidos que lo necesitan. Entonces un diferenciador con la canasta familiar, es uno de los factores por los que se hace necesario. Ese es el segundo factor muy importante de nuestro colágeno, que quisimos hacerlo un diferenciador con respecto a los colágenos del mercado. No es únicamente colágeno hidrolizado, sino que viene enriquecido con más de 15 vitaminas y minerales. Tiene la vitamina A, tiene todo el complejo B, Cristian, televidentes, B1, B2, B3, B6, B7, B9, B12. Nuestro sistema nervioso, circulatorio, musculatorio, digestivo, se va a ver muy beneficiado con todo el complejo B. Tiene vitamina C junto con el zinc, excelente para combatir virus y para aumentar las defensas. Tiene aceites omega para todo lo que tiene que ver con lo cardiovascular y la salud cardiovascular. Tiene calcio para nuestros huesos. Los huesos también tienen un componente importante de colágeno, tiene hierro, tiene fósforo, en fin, un montón de elementos, vitaminas y minerales
sin los cuales el organismo no funcionaría bien, sería muy caótico, es donde sobrevienen dolores, molestias, quejas y todo lo que tiene que ver con el paso del tiempo, que a veces se presenta de manera mucho más temprana y más severo. Con este producto no vamos a decir que es el elixir de la eterna juventud, pero hace que se retarde más su aparición y que la aparición sea menos severa. Y que se puede tomar fácilmente, porque esto se puede consumir, como nos decías, en agua, en un jugo, una vez al día. Correcto, nuestro colágeno tiene registro INVIMA 100% natural, eso certifica su calidad. Con solo tomar una cucharada en un vaso con agua, en un jugo de nuestra preferencia, o incluso en leche, podemos hacer un batido, es suficiente para obtener todos los elementos, vitaminas, minerales que el cuerpo demanda para funcionar correctamente. Así es, la línea telefónica entonces es 609-0110, pero un momentico, porque ya las vamos a decir, ¿por qué tiene que empezar a marcar ya? ¿Cuál es esa promoción? Claro que sí, tenemos una promoción muy especial que hemos tratado de mantener para los consentidos, que son los televidentes de Mi Parque, Tu Casa, y es que normalmente un tarro de colágeno en el mercado de nuestro producto tiene un costo de $59.900. Hoy, los que llamen ya a la línea que acabas de dar, 609-0110, 609-0110, si no le entra la llamada, insista, que a veces se abarrotan. Las primeras 19 llamadas, lo repito, van a tener la posibilidad de llevar dos tarros por el precio de uno. 609-0110, 609-0110, y además a nuestra línea celular o WhatsApp, pónganos un mensaje, háganos una llamada perdida, todas las vamos a volver una a una. Dos tarros de colágeno hidrolizado, enriquecido, potenciado con muchas vitaminas. Nuestro domicilio es gratis, Cristian. Si usted vive en la zona que abarca entre Niquía y La Estrella, se lo llevamos hasta la puerta de su casa sin ningún recargo adicional por $59.900. Y además de eso, envíos a todo el país, desde La Guajira hasta el Amazonas, con un pequeño recargo, le llegas también hasta la puerta de la casa. Así que recuerda, una promoción para no dejar pasar, un producto para tener en la mesa, es colágeno hidrolizado, enriquecido, dos tarros por el precio de unos $59.900, domicilio gratis al 609-0110, 609-0110 y al 310-513-4100, nuestra línea nacional WhatsApp, llamadas perdidas, también las vamos devolviendo todas una a una. ¿Cuántas personas repitamos? 19 primeras llamadas, quisiéramos tenerlo para todos, pero desafortunadamente no es posible. 19 llamadas, dos tarros por el precio de uno. Recuerden que estas son unas campañas que vienen a realizar para, como dijeron ahora, consentidos de Mi Parque, Tu Casa, así que aprovechen las primeras 19 personas. Muchísimas gracias, Giovanni. Por último, de nuevo, línea telefónica 609-0110, 609-0110 y línea celular 310-513-4100. Bueno, vamos a continuar con más acá en Mi Parque, Tu Casa. Yo creo que ese circuito vegano, Manu, le va a ir súper bien, porque si le va a ir como le fue acá en este programa con todos los que comieron, ese circuito va a estar mejor, ¿o no? Lo que más me gusta de Mi Parque, Tu Casa son esos momentos cuando muestran la naturaleza, cuando muestran los animales, las aves, las flores y todo eso que tenemos acá tan cerquita y que muchas veces pasamos de largo por el agite del día a día y no lo sabemos valorar. Pero bueno, eso no importa, eso es otro cuento que de pronto otro día podemos... Yo pensé que ibas a decir lo que más me gusta es mi compañero o algo así, pero bueno, yo entro dentro de los animales. La próxima le echo más flores a usted, ¿listo? Bueno, hágale pues. Mientras tanto, nos vamos a comunicar, nos trasladamos hasta Bogotá porque nuestro próximo invitado se encuentra allí y es Andrés Felipe Rodríguez. Él nos va a hablar sobre el circuito vegano y cómo Colombia y muchas ciudades del mundo, de Colombia precisamente, se vinculan a esta causa donde dicen, vean, también esto hace parte de la buena alimentación y podemos disfrutarla. Andrés, bienvenido a Mi Parque, Tu Casa aquí en Medellín. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo están todos por ahí? Muy bien, estamos... Está muy bien. Andrés, te cuento que estamos acá muy satisfechos porque todos pudimos probar un poquito de ese ceviche vegano y también una compañera se pudo disfrutar esa deliciosa hamburguesa vegana. Perfecto, perfecto. Eso está muy bien. Precisamente esa es la invitación para que las personas que nos ven sepan pues que existe una alternativa y pues en estos momentos, justamente en estos momentos, estamos atravesando unos momentos de cambio, ¿verdad?
donde las personas deciden y pues digamos que hablamos de un despertar de la conciencia, pero ese despertar de la conciencia no es solamente hacer yoga, meditación, sino que también tiene mucho que ver con lo que nos alimentamos, cómo nos estamos alimentando. Entonces la idea del circuito vegano es hacer una reflexión, ¿verdad?, frente a este tema, pues, de cómo es que nos estamos alimentando. Entonces, hemos decidido hacer una actividad donde todos los restaurantes que quieran participar con una receta vegana libre de animales, libre de crueldad, lo puede hacer. Entonces hay comidas rápidas, como ustedes ya ven, ellas veganas, hay perros choriperros, hay cosas realmente deliciosas. Entonces el tema es que las personas sientan que pues ya no hay excusa para ser vegano. Recordemos que la sola ganadería en el planeta pues genera cualquier cantidad de impacto. Y pues este es un llamado para que las personas activemos esa conciencia que tenemos, empecemos ya a ver la realidad que sufren muchos de nuestros animales, viviendo realmente un holocausto animal, pues por bastante desinformación, hablamos también el dolor que ellos sufren. Entonces es por eso que Circuito Vegano está. Qué bueno. Qué bueno, Andrés. Con Lenteja Express, sí, dime. Sí, qué lindo poder escuchar todo eso. Yo soy, como lo mencionaba ahorita, vegetariano también, pero es muy lindo que las personas también encuentren, digamos, como una salida distinta, que puedan también darse la oportunidad a conocer un mundo de sabores y de preparaciones distintos. Hablemos de en qué ciudades se va a realizar el circuito vegano y cómo puedo también obtener información acerca de, yo quiero participar, yo quiero ir, saber qué restaurantes están participando, porque quizás muchos de los que nos están viendo no conocen siquiera un solo restaurante vegano. Entonces, ¿dónde podemos encontrar esa información y en qué ciudades? Bueno, claro que sí. Este tema de la pandemia y todo este tema, nosotros estábamos inicialmente poniendo como unas fechas, como de tal fecha a tal fecha y únicamente. Pero pues viendo pues cómo pues también pues muchos de los restaurantes quebraron por todo este tema. Decidimos entonces hacer el circuito vegano permanente, de tal forma que pues ya tenemos varios restaurantes inscritos aquí en Bogotá, por ejemplo, en Medellín, ahí con Lenteja Express, y ya se van adhiriendo otros. La idea es que en Cali, en Jena también sea lo mismo, y incluso la invitación es para esos restaurantes también que de pronto pues tienen sus comidas tradicionales normales, pero de pronto aquí puede ver también ese público que está interesado pues en bajar consumo de los animales y pueden participar. Todo es a través de Instagram en Circuito Vegano Colombia, así tal cual, en Instagram, circuitovegano.co, así les van a aparecer. Muy bien. En Google buscan Circuito Vegano Colombia y ahí va a aparecer toda la información. Muy bien. Estamos haciendo también actividad, ¿cómo le llamamos? Como de información. Por ejemplo, tenemos ahorita ahí un noticiero animal. Andrés. Que es como un noticiero de los animales. Dime. Andrés, eso estábamos escuchando y también ayer pude ver a través de internet sobre ese noticiero que estás mencionando. Entonces, ahí estamos viendo en pantalla, también lo pueden hacer con el numeral vegano for the animals y @circuitovegano.col. De Colombia, sí, para que se integren a esto. Andrés, se te está cortando un poco la llamada, entonces por eso te vamos a despedir, pero siento que esa es la invitación a que nos integremos porque hay otras ciudades, no solamente Medellín, que se están vinculando a ese circuito vegano y como lo decía él, hay otros restaurantes que también pueden, por esta ocasión, modificar su receta y dar esa oportunidad de que también sus comensales puedan aprovechar de un plato vegano. Entonces, así que Andrés, te despedimos, muchas gracias por realmente estar aquí.
y realmente me satisface decir que yo me vinculo y que realmente voy a hacer lo que estaba haciendo la primera dama que usted ahorita mencionó, y es vamos a hacer el lunes sin carne. Así es. Así que le apuesto eso, y de esa forma yo creo que ahí nos vamos yendo y vamos ayudando más a todo este proceso del medio ambiente también. Y también, como lo vimos ahora, muchísimas gracias Andrés también desde Bogotá, y muchísimas gracias a ese chef que nos acompañó y que es eso, darnos la oportunidad de descubrir otros sabores a través también de la alimentación vegana y vegetariana. Y en estos momentos vamos a descubrir algo, y es que durante esta semana hemos hablado de cuáles son esos 5 errores que siempre cometemos cuando estamos haciendo ejercicio en nuestra casa. Errores que no van solamente desde la postura, sino también muchas veces desde la adecuación del lugar. Vamos a ver en estos momentos de la mano de Manu y de Juanes también, nuestro querido deportólogo que nos está acompañando, ese entrenador que ha preparado para ustedes hoy el tercer error que más se comete. Seguimos con el tercer error que se comete cuando entrenamos en casa. Oye, Manu, uno de los errores más comunes en un entrenamiento en casa es no tener una técnica cuando hay ejercicios muy complejos. Ejemplo, la sentadilla, las avanzadas, las estocadas. Sí. Vamos a hacer un ejemplo con la sentadilla y con autocargas. ¿Por qué? Cuando hay autocargas, el cuerpo se adapta a la autocarga. Entonces, cuando el cuerpo no recibe un estímulo diferente a la autocarga, autocarga es trabajar con el propio peso. Cuando el cuerpo no recibe un estímulo diferente, no van a haber cambios, que es lo que seguramente todos queremos. ¿Me sirve entonces para condicionar? Te sirve para condicionar. El autocarga te va a servir para condicionar y también te va a servir para muchos más trabajos de superseries, de triseries. Pero en la casa la mayoría de las personas trabajan pensando en acondicionarse físicamente. Entonces vamos a hacer una sentadilla de autocargas con el propio peso. Dale. Tira la cadera hacia atrás, Manu. Una variable puede ser aumentar el ángulo. Baja un poquito más. Mire que ya no tira la rodilla hacia adelante. Ahí aumento el ángulo, pero es la misma carga, es el mismo peso de ella, solo que al aumentar el ángulo va a aumentar la intensidad. Y la otra variable es la velocidad. Hazlo más rápido. Más rápido y más abajo. Rápido y abajo. Rápido y abajo. Muy bien. Eso es un trabajo de autocargas. Si ella durante mucho tiempo se queda trabajando en autocargas, se va a adaptar. El error es quedarse ahí. Ahora vamos a hacer lo mismo. Vas a coger las mancuernas, Manu. Ella ya tiene una carga extra. Ya vamos a pegarle, yo le digo, un susto a las piernas, que reaccionen de manera diferente, que sus músculos necesiten otra energía y su corazón tenga que mandar más sangre y así generar un estímulo diferente. Va. Tira la mancuerna hacia atrás. Eso. Y abajo. Abajo, Manu. Ya respiró. Ya sentí que tuvo que aumentar más la respiración. Y descansa. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Continuamos con más de Mi Parque, Tu Casa, y ahora vamos a hablar de árboles, de plantas, y precisamente los bonsáis, ese árbol que tiene tanto significado y que muchas veces los llevamos a casa porque es un símbolo de riqueza, de sabiduría. Entonces, por eso invitamos a Diana María Soto, que fue una persona que nos ayudó impresionante cuando estábamos en la virtualidad, en la pandemia, y hoy la tenemos acá presencial, y para mí es un placer darle esa bienvenida porque siempre se puso la 10 para hablarnos de las plantas. Entonces, hoy vamos a hablar de los bonsáis. Ay, Diana, bienvenida. Manuela, ¿cómo estás? Feliz de tenerte acá. Muchas gracias. Entonces, hablemos de los tipos de bonsáis que hay, porque ahí estamos viendo varios. Sí, acá hay varios tipos de bonsáis. Este, por ejemplo, es un pino obtusa, está en roca coral. ¿Sí? Ya tiene, es un arbolito más o menos de unos 9, 10 años. Él, para que se preserve bien, debe estar con agua acá abajo siempre, porque la roca debe permanecer húmeda. Y como es de hecho, los bonsáis deben de mantenerse en un ambiente muy aireado, con buena luz y aire, y si es posible el sol, porque o si no... O sea, en un balcón sería bien. Sí, ideal. O en un apartamento donde entre mucha luz y mucho aire. Y es esencial el riego, porque en los bonsáis es primordial el riego y el abono
consecuentemente, tipo cada 20 días, cada mes, porque como ellas tienen tan poca tierra, sí, entonces es muy limitada, entonces tenemos que ayudarle mucho con el abono orgánico para que el árbol siempre esté bonito y frondoso, porque si no tienden a ponerse en feitos, amarillos, pálidos. Esa es la manera de mantener un bonsai. El siguiente. Este es un buxus. Sí. Alambrado. Si quieres lo levantas, para yo no tenerme que acercar, lo levantas y a la siguiente cámara para que lo puedan ver, porque ahí vemos ya el alambre. Eso ¿Para está. Qué sirve esto? Eso es para darle la forma que nosotros queramos. Okay. Porque esa es la técnica del bonsai, le da la forma, el alambrado, el pinzado es el que le da la forma, por eso es una técnica. Entonces ya tú lo haces como quieres, por eso es una pasión. Porque las personas buscan la forma de hacerlo como ellos quieren, de un lado, hacia arriba, abierto. Ya muy este bien. Es un arbolito más o menos, como te dije, de 10 o 11 años. Este tiene más o menos 8 años, este. Este es un buxus, también en roca coral, que en bonsáis es llamado el árbol de la prosperidad, este. También es así, hay que ponerlo en agua aquí permanentemente, el mismo cuidado que el pinito. Este es un jade, mira la belleza, mírale las raíces, hermoso. Que en bonsai se ha llamado el árbol de la vida, por lo que se identifica mucho la región asiática, porque ellos reflejaban, los sabios y los monjes, reflejaban que el bonsai en jade era el que les daba la vida. Sí. Y este es otro buxus en miniaturita, mírale las raíces. Ya es un arbolito de 8 años, que ya las personas, según si quieren que crezcan bastante o quieren que se queden pequeños, los pasan para otra maceta más grande cuando hay que hacer el arreglo de raíces, que se hace periódicamente cada 2, cada 3 años. Sí. Si tú quieres que crezca más, lo pasan para una matera más grande. Si quieren que se quede pequeñito pero más grueso, lo dejas en la misma maceta, pero eso sí, haciendo la poda de raíz y para que y arriba. Hidratándolo muy bien. Eso. Diana, precisamente eso quiero preguntarte, y es que, pues, primero, esto es un monumento a la paciencia, porque sí, también estamos hablando de años, estamos hablando de que hay que dedicarle amor y, como tú decías, tiempo, pero ¿cómo hacemos también desde casa ese cuidado? Yo veo que trajiste ahí tierrita también para, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? ¿Trasplantar y organizar eso, un poquito la raíz? Este, por ejemplo, es un pre-bonsai. Pre-bonsai. Eso. Este ya tiene 6 años. Ya tiene 6 añitos acá, se ha motilado, se ha trabajado para que solamente engruese el tallito y no se crezca. Vamos haciéndolo para que podamos observar cómo... Y lo vamos a pasar a esta maceta. Muy bien. Bueno, entonces lo sacamos de acá. Ah, el sustrato es muy importante en el que vamos a sembrar el bonsai. Necesitamos una tierrita que drene bien. Lo importante es que tenga carboncito orgánico, que tenga el humus, que tenga la perlita, es muy importante. Sí. Tener el buen sustrato, que es cascarilla el que de arroz también puede ser. Sí, dividida en buenas partes para que la tierra no se apelmace, sino que drene muy bien. Okay. Acá, por ejemplo, yo traje una tierrita muy bien preparada para que los televidentes miren. Entonces, bueno, cogemos el pre-bonsai, le quitamos todo, mira. Yo no trabajo con guantes, yo trabajo con mis manos. Como es de rico sentir a tierra. Malo que después saca la de las uñas, pero... Ah, no, yo no le paro bolas a eso. A mí, para mí esto es un placer. Y esto es una terapia. Así sí, es. Esto es que de hecho el bonsai es una terapia. Tener un bonsai en casa es mera terapia. ¿Cuánto bueno. puede durarle a uno? Pues no sé. Eso pasa de generación en generación. Sí. Hay no, personas pero... que tienen un bonsai y se lo van generando al hijo. Ya sé que voy a dejar de herencia. Hay bonsai de 400. Ay, Dios mío, las manos de Manuela, el chamizo, pero bueno. Bueno, entonces mira, ya por ejemplo, mira, lo pelamos, le tenemos que quitar las raíces. O sea, no, pero venga, ellos... yo estoy viendo que usted le está haciendo sin mente, sin dolor. Parece una tortura, ¿ok? Pero sí. Es un bonsai. Es que a eso voy, porque es que, o sea, en mis manos yo no haría eso y quizás eso es lo que hace que se me sequen, porque claro. También acá pues no solamente le voy a echar el agua sucia a Manuela, a mí se me han secado 2 bonsais, sí. Que creo que igual también apenas estaban empezando y quizás ese es como el momento más duro, que sí. Ellos se afiancen. Entonces hay que quitarle las raíces, mira. Más que todo acá abajo y dejarle las raíces ya secundarias para que él vuelva y se recupere.
para que tenga de dónde pegarse otra vez y volver a regenerarse, porque él va a sufrir. Se le van a caer las hojitas por lo que le estamos haciendo y va a durar más o menos un proceso de 3 a 4 meses, donde tú vas a sufrir y vas a verlo así, vas a pensar, ay, mi bonsai se me murió, pero mentira. Está otra vez regenerándose, está otra vez con vitaminas y antes va a tender a crecer más. Entonces le echamos el sustrato. Es bueno alambrar debajo, acá no me da tiempo, para que se sostenga, porque ellos se alambran aquí abajo también. Mira, para que quede estático, para que no se mueva, y entonces queden firmes ahí y puedan seguir echando sus raíces ya más, porque si no lo limpiamos, entonces él se degenera, ya no es un bonsai. Después de tenerlo así ya bien plantadito, ¿cómo es el tema de las hojitas? ¿Cómo uno lo va podando? Ya voy a ese, entonces mira el sustrato que es indispensable, mírenle el sustrato, es especial para bonsai. Recuerden que es importante el abono cada 20 días o cada mes, sin eso es como nosotros, necesitamos alimento. Sí. Si no nos alimentamos, somos todos apestados y no servimos para nada. Mire, vea. Entonces usted coge y emparejas. Lo ideal es el menguante. Hoy estamos empezando menguante. Entonces tú llegas, podas parejito, que el arbolito te quede parejo. Mira. O sea, Diana sí sabe lo que es el tiempo en televisión, porque eso debe ser rapidito. Yo estaría cortando hojita por hojita, suavecito. Es que yo sé cómo es, porque ya he estado varias veces. Entonces, vea lo bonito que quedó. Y la experiencia de saber manejarlo. Claro. Yo creo que también yo hago así, eso rápido, le corto el tronco. Entonces, mira cómo se ve. Hermoso quedó. Sí. Diana, ¿cuáles son tus redes sociales? En Instagram es Diana Plantas y Suculentas. Diana Plantas y suculentas. Con ese, muy bien, eso. Las dos. En Facebook es Vivero Caldas. Vivero Caldas. Sí. ¿Tienes alguna línea de teléfono? 321-63-40-465. Diana, para mí siempre es un placer tener a esta mujer, porque ella con esa sonrisa y me dice, no me voy a hacer reír, pues que me quedo riendo mucho rato. Gracias por esa dulzura, gracias por ese amor que representas en las plantas. Mira la velocidad con la que hizo y movió, trasplantó ese bonsai, la delicadeza y dedicación que uno debe tener con esta planta. Yo creo que es un mensaje de terapia, de poder poder pasar, qué rico poder pasar en serio esto a tus sobrinos. Así es, no, sería algo hermoso. Y bueno, me quedo con las recomendaciones. Entonces, primero, que tenga sol, que esté en un lugar aireado y la mucha parte luz, del riego. Y mucha ¿Cuánto luz. Se debe regar, por ejemplo, los que no están en piedra? Estos arbolitos son de agua diaria. Diario. Porque como tienen tan poquita tierra, entonces se secan demasiado y se deshidratan. Agua diario, pero con una tierra que tenga buen drenaje también. Sí, buen drenaje, porque mira que ya cuando ellos echan demasiada raíz, mira lo que pasa. Se tiende a empantanar. Por eso hay que hacerles el trabajo. Y recuerden entonces cada 2 años realizar la poda de las raíces y cada cuánto podamos las hojas. Cuando tú las veas larguitas, cada 3, cada 4 meses, se le va aunque dando hay la arbolitos, que quiere, pero que en es menguante. Muy poco. Que el menguante. Sí, el menguante, ideal el menguante para que no se nos estire. Y se Diana, tengo una pregunta. Digamos, ¿cómo, o sea, tengo que tener la vasija llena de agua? De agua, sí. Ah, llena. ¿Y también lo puedo hacer por encimita con el spray o no hay necesidad? Sí, también sí. Es válido. El arbolito, claro, para abonarlo, claro. Yo también me voy venga, a parar lo invito por acá para porque que usted quiero se vaya verlos. Para el otro lado y para Así que es. Revise bien con cuál nos vamos a quedar para ver si qué tan juiciosos somos. Ay, Dios mío, no, pero es que tantos años y después, bueno, vamos a darnos la oportunidad, así como ustedes también en sus casas. Recuerden, @Diana. Diana Plantas y Suculentas, Plantas y en suculentas. Instagram. Y en Facebook, Vivero Caldas. Muy bien, Diana, muchas gracias por estar aquí en mi parque, tu casa, por estas hermosuras que hoy nos mostraste. Gracias a ustedes, los televidentes que se conectan con nosotros de lunes a viernes a las 9:35 de la mañana. Mañana nos vamos a volver a ver, así que por favor, alisten esa sábana gigante que ustedes tienen y que a veces les dificulta doblar, porque le voy a enseñar cómo lo va a hacer. Ay, la de resorte, esa. La sábana de resorte, ojo con esa. Nos vemos mañana, continuamos con más acá nosotros, ustedes pilas con la programación de Telemedellín y también recuerden que Telemedellín Radio está presente para ustedes. Así es, tenemos mucha programación para ustedes en televisión y en radio, así que no se desprendan de eso. Nos vemos y recuerden que todo va a estar bien.